Esto es La Buena Vida. Y es todo un placer traer de nuevo al maestro Rafael de Armas a nuestro show de La Buena Vida. Maestro, muy buenas tardes. Gusto, un placer estar contigo otra vez. Es un verdadero placer estar en el programa. Es un placer de verdad, maestro, traerlo a nuestro programa de verdad, porque sugerencia, petición del público. Hicimos un programa anterior haciendo referencia al maestro Rafael de Armas, pero fueron tan solo 10 minutos. Esta vez estamos haciendo un especial con el maestro Rafael de Armas y hoy estamos aquí en su estudio. Próximamente vamos a su taller a hablar un poco más de profundidad sobre su técnica. Pero ahora, maestro, háblenos un poco sobre lo que está pasando con su arte, maestro. Bueno, yo, para mí son todos elogios, ¿no?, de lo que está pasando, es decir, con mi trabajo, con mi pintura, es decir, por la recepción del público. Elogios para ese público que me ha sabido comprender. Es decir, que me ha apoyado, es decir, el apoyo es bastante sencillo. ¿De qué se trata? El apoyo se trata en las ventas. Es decir, la gente le gusta, empieza a entender lo que hago. Es decir, yo lo que estoy trabajando en pintura es en algunos casos de alta complejidad. Es decir, por los temas que abarco, quiero decir siempre algo con la pintura. No solamente me detengo en el placer de lo estético, sino trato de hacer una propuesta. Trabajo mucho con el concepto de la defensa de la ecología, cosa que le sirve a todos los países y a la gente fundamentalmente. Y eso la gente ha terminado por entenderlo, por comprenderlo, por acompañarme en esto. Entonces requiere mi trabajo, yo cada vez me esfuerzo más en tener la información necesaria para plasmar en los cuadros, es decir, esa, no pasando por lo panfletario, pero sí una muestra clara de lo que nosotros todos debemos encarar. Maestro, regresando al punto de partida que habíamos hablado, pero que vale la pena resaltarlo, porque pues el tiempo va pasando
¿Cómo ve usted su arte, maestro? Con su background, usted como uruguayo, con gran parte de su vida en Argentina y ahora en Nueva Zelanda, ¿cómo va ese arte? ¿Va cambiando? ¿Cómo percibe usted eso hoy en día, maestro? Bueno, el análisis casi, para mí es bastante obvio, para mis allegados, mi familia, todo es bastante obvio. Es decir, para quienes tenemos una gran parte de nuestra formación en la Argentina y bueno, y nacimos en aquel Uruguay de hace tantos años ya, lamentablemente para mí, hay siempre un nexo, siempre queda un nexo. Es decir, ese ancestro, es decir, que tiene que ver con el arte y con la formación de uno, siempre es un nexo para lo que está haciendo en la actualidad. Bueno, de alguna manera hay que hacer conexión del maestro Rafael de Armas con sus hijas y la razón de por qué él está en Nueva Zelanda. Acá, ¿tu nombre? Carolina. Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tu nombre? Yo soy Valentina, soy la hija más chica de Rafael y estamos muy bien. Ellas son el orgullo del maestro Rafael de Armas. Cuéntanos un poco tu historia, Carolina. Yo soy la mayor de tres. Vinimos a Nueva Zelanda ya hace unos casi 8 años. Uh-huh. En noviembre van a ser 8 años. Soy diseñadora gráfica. Empecé hace... Bueno, lo de diseño gráfico lo tienes un poco a tu ¿sí? papá, ¿verdad? Sí, hace ya 24 años que soy diseñadora gráfica y empecé con él, en el estudio de él. O sea que... Hace ya muchos años. Trabajamos muchos años juntos en diseño gráfico, muchísimos años juntos en diseño gráfico. Uh-huh. Y ahora estamos juntos acá en Nueva Zelanda. Bueno, ¿cuál de las dos trajo le dijo a la otra, bueno, vámonos a vivir a Nueva Zelanda? Seguro. Yo me acababa de recibir de médica en Uruguay y Carolina y su familia decidieron venir a Nueva Zelanda porque ellos se habían venido de vacaciones ya unos 2 veranos seguidos y es un país maravilloso. Y dijeron, ¿por qué no venía con ellos? Y dije, bueno, ¿por qué no? Aprenderé el idioma y me gustó tanto que aquí estamos. Tengo una pregunta que no la puedo dejar escapar. Obviamente esto es un programa en español. Y muchos latinoamericanos, suramericanos y españoles quienes ven La Buena Vida Show, ellos pueden hacer la diferencia, los nativos de habla hispana pueden hacer la diferencia entre acentos. Y yo estoy haciendo una gran diferencia ahora mismo, porque el maestro Rafael de Armas tiene un acento bastante marcado argentino, pero ustedes dos tienen un acento diferente. ¿Tu acento es...? Mi acento es argentino, mi acento es porteño, 100%. Pero yo nací en Argentina, viví en Argentina hasta los 18 años y después hice la carrera de medicina en Uruguay, estuve 10 años viviendo ahí y mi acento cambió hacia un rioplatense, podría decir, argentino-uruguayo. Siempre se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y mi madre también siempre ha apoyado a toda la familia a su manera, y a Rafael, pero al mismo tiempo ella es la directora de la Biblioteca Letras Latinas. A ese punto quería llegar. Uh-huh. Mirta es la directora de... Letras Latinas. Bueno, muy pronto vamos a llevar nuestro show de La Buena Vida, porque tú tienes toda la razón, detrás de un gran hombre hay una gran mujer y vale la pena hacer resaltar la esposa y compañera del maestro Rafael de Armas. En algún momento de La Buena Vida Show vamos a dedicarle un segmento a tu mamá. Es un orgullo tenerlas a ustedes en nuestro show de La Buena Vida y ahora vamos a seguir haciendo conexión con el maestro Rafael de Armas aquí en La Buena Vida Show. Contarle a nuestros televidentes, a nuestros amigos de La Buena Vida Show, que hay un pajarito
que me ha rondado por ahí y me ha dicho que al maestro lo llaman el pintor de los pájaros. Bueno, yo también pinto pájaros, pero es así como te lo digo, también pinto pájaros. Es decir, pinto todo lo demás que de repente tiene un mayor compromiso, que tiene un mayor vuelo, y por lo que hablábamos, por esa, esa conmoción que yo sentí cuando descubrí los pájaros nativos de Nueva Zelanda, comienzo a observarlos y comienzo a desarrollar lo que era la pintura. Dentro de mi pintura, también los pájaros. Esos pájaros que cada vez se quedan con menos espacio por el avance de la ciudad, porque la locomotora se lo va llevando. ¿Estos pájaros son 100% kiwis? 100% kiwis. 100% incluso de muchos alrededores muy cercanos nuestros, que cada vez los veo menos, que cada vez disminuye su cantidad, que cada vez está más comprometida la vida de esos pájaros, y que justamente esa pintura de los pájaros tomado como rescate a favor de la naturaleza, me encuentro con que la gente empieza a amarlos, a quererlos y a ver cómo yo los pinto. ¿Yo qué hago? La diferencia con cualquier otro pintor de pájaros es que yo los sitúo en el contexto. Ese contexto natural, ese bosque, ese bush, ahí donde está eso, primero estudio ese bosque, lo veo el tipo de follaje que hay y ahí va el pájaro. Adecuado a ese follaje. Realmente todos están contenidos en lugares muy especiales y hay pájaros que están en el otoño, porque en el otoño se ven más, hay otros que están en el invierno y otros que están en plena primavera. Bueno, maestro, vámonos específicamente a sus cuadros. ¿Qué tenemos acá, maestro? Este cuadro específicamente, ¿cómo se bueno, llama? Bueno, este cuadro se llama Buscando el Sur. O sea que todo lo que hay se entiende. O sea, las figuras, todo lo que es el nomenclador del cuadro, está claro. Acá hay un muro. O sea, el sujeto, el señor que está mirando hacia el sur. Está buscando el sur. Probablemente lo sea. Lo está buscando. Y no repara en cómo lo consigue, no busca una brújula, no busca un mapa, busca el sur, es el sur intuitivo que tenemos todos los que somos, los que hemos sido emigrantes. Buscar aquella tierra que quedó atrás, gozando de esta. Entonces, ¿qué hay acá? Hay un muro de piedra volcánica, neozelandés. Este muro nos podría indicar, maestro, que el señor que está buscando al sur está mirando desde el otro lado del muro, pero el muro de cierta manera lo detiene o cómo define. Cómo le impide. Le impide. Le impide. No lo detiene. Tiene banquito, podría tener escalera. Entonces no lo detiene. Le impide. No quisiera entablar política, pero este cuadro, maestro, este cuadro. Aquí, bueno, ¿a quién tenemos? Este cuadro es más que cuadro, es una opinión. Acá nosotros tenemos a. A Mao, reconocible, a Mao. Mao Tsune, sí. Este es Mao, no hay duda. Sí. Pero ¿qué pasa? Al lado de él tiene a una persona que lo acompaña, que tiene una bandera en la mano y tiene una máscara. Algo oculta. Todo el que se pone una máscara o se divierte o algo oculta. Están sentados y atrás, casi vedado por una pantalla, está la figura de Confucio. Entablemos un poco de polémica acerca de este cuadro, maestro. ¿Esta es una pintura abstracta? Tenemos un individuo en el centro que está impedido por una serie de elementos, algunos reconocibles y otros no. Tal vez elementos reconocibles no, pero hay formas reconocibles. Y ese individuo está impedido de avanzar por toda esa vorágine de impedimentos que no se sabe muy bien qué son, pero que está impedido, está oculto dentro de una cosa, que tiene que ver, bueno, según el observador, con muchas otras. Acá está claro, está implícito en esto,
hay una cruz, para bien o para mal, pero la hay. Este cabrón me ha causado muchísima curiosidad al ver que en el centro de los dos niños, los dos ángeles, hay una, la chica está con una máscara de oxígeno. Sí. ¿Qué es este cuadro, maestro? Bueno, esto es un aporte, un reclamo desde el punto de vista ecológico sobre, bueno, lo que todo el mundo está informado sobre el calentamiento del planeta, sobre el descuido que tenemos nosotros con este mundo, a pesar de ser el único que tenemos. We can see the background of the picture is that fábricas. Que esas fábricas, podríamos hablar que es un sinónimo del capitalismo destruyendo el medio ambiente. Bueno, capitalismo no, de todas maneras las fábricas evidentemente no cumplen las normas que ellas mismas, incluso en algunas reuniones los gobiernos establecieron. Es decir, no se trata de un llamado anticapitalista, sino básicamente un llamado a la conservación del planeta. De emigrar hacia Nueva Zelanda desde Argentina, uh-huh, después de una larga estadía en Argentina, y empezar a desarrollar su arte desde su punto de vista neozelandés, de alguna, ¿sí?, manera usted, ¿sí?, se vuelve neozelandés. ¿Volvería a Argentina, maestro? En este momento sería muy difícil. Yo estoy muy adaptado a los cielos, al paisaje y a la familia, que es una sustentación de todo lo que uno haga, a la familia que ya está establecida ya hace varios años en Nueva Zelanda. Acá tengo nietos kiwis. Acá mi familia tiene ya un lugar, en una integración natural hecha dentro de Nueva Zelanda. Y como a mi familia me debo, también me debo a Nueva Zelanda, que nos contiene. Bueno, maestro, muchas gracias. En nombre de la Buena Vida, gracias, Show, a vos. Gracias a vos. De nuestra directora Pilar, que nos ha hecho que este programa sea posible, vamos a seguir adelante con el maestro Rafael de Armas en este especial. Y ahora vamos a su taller a hablar un poco específicamente sobre su técnica. Gracias, maestro. Adelante. Bueno, el asunto de la preparación de la tela que hablábamos con Frank es básicamente un principio fundamental de la conservación de la pintura y de el poder utilizar esa tela con la mayor posibilidad de recursos técnicos. O sea, la distribución pareja de la pintura, que no haya resquebrajamientos posteriores, o sea, que la elasticidad de la tela y del soporte de la tela, de la imprimación de la tela, es decir, tenga la suficiente ductilidad para que el resultado después, con el tiempo, no termine en una cosa resquebrajada o que la variante de color haga fracasar la intención del artista. O sea, yo quiero que cuando pinto un amarillo, a través del tiempo, ya sean muchos años, siga siendo el mismo amarillo que yo pinté, el que concebí para eso, que no cambie. Para que no cambie, es decir, sobre la tela original que tenemos cuando compramos la tela de lino, la preparación de la tela la hago yo. Es decir, y queda, después de ese proceso de una doble imprimación, queda este color. Este color valoriza los colores más profundos, o sea, los colores oscuros, es decir, todos los colores muy saturados, los va a profundizar más todavía. Esto es el trabajo que nosotros hacemos, que es un trabajo casi renacentista. Esto no lo inventamos nosotros. Esto empezó a través de mucho tiempo. Es decir, hacia los grandes maestros, es decir, estaban haciendo esas imprimaciones. Esas imprimaciones las seguimos nosotros, que no nos queremos comparar con ellos, pero hemos aprendido de ellos muchas cosas que para nosotros será el generar para que otra gente que nos sustituya a nosotros con mayores virtudes puedan seguir con el trabajo. Thank you.
técnica, bueno, ya la hemos usado. Esto fue gris antes, pero se han conservado los blancos y los tonos así, se han intensificado los blancos, pero todo con ese fondo gris que tiene de esa doble imprimación, además de estéticamente, es decir, va adquiriendo todo una especie de parejo, de uniformidad, que va uniendo colores incluso tan disímiles que puede, tales como puede ser un amarillo y un azul, es decir, un frío y un cálido. Pero ¿qué tenemos además acá? En cuanto a la búsqueda, para no avanzar en lo técnico, en la búsqueda, yo estoy buscando acá simplemente retratar el movimiento. No me interesa que sea otra cosa, me interesa que se identifique que es un jugador de cricket. Pero más que un jugador de cricket, quiero que se vea el movimiento.